Hello. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, good evening. ¿Quién estaba pidiendo el? Estaban pidiendo el link, pero creo que ya no, no sé. Pregunté, pero porque no sabía a qué se refería exactamente. Pero ya no me contestó. Ya borraron el mensaje, ¿verdad? Bueno, modo. Okay, so, hello guys. Good evening. How are you today? ¿Cómo están hoy? Muy bien. Very good. Fine. Excellent. Okay, so, vamos aquí, no sé cómo están en la plataforma. A ver, ¿qué me cuentan de la plataforma? How's the plataforma? Platform doing, like, did you finish section 3 or you haven't? Porque recordemos que lo tenemos que tener para hoy a medianoche más tardar. Entonces, ¿cómo vamos en esa parte? A mí me falta únicamente el último examen, que no me había fijado que estaba eso. Ya al final como de la sección 3. Está, ajá, no, o sea, está la sección 3 de la 3.1 hasta la 3.14. Uh-huh. Lo que no me había fijado es que hay como un examen intermedio, no recuerdo cómo es que se llama. Eso es lo midterm. Que me falta a mí. Ajá. Bueno, de hecho, el midterm es lo que tiene que ser a más tardar hoy a la medianoche. Eso es lo que tienen que tener terminado a más tardar hoy a la medianoche. Okay. So, vamos a ver un poquito de eso. Porque tenemos que tenerlo terminado en la noche. Vamos a ver los últimos temas que tocan para el día de hoy. Y también vamos a revisar esa sección 3. Que es ahí donde dice midterm exam. Y están de la A to la H. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sections. Tenemos 8 secciones ahí, ¿verdad? So, bien. Carlos, dígame. Teacher, good evening. Good evening. Fíjense que yo lo que no entiendo es acerca de los puntos de discusión, creo que son, ¿verdad? Uh-huh. Usted creo que dijo de que teníamos que completarlos también, teníamos que hacer algo. Sin embargo, no entiendo qué hacer ahí, porque supuestamente habla acerca de practicarlo con Vocaro, no sé cómo, algo así. Vocaro, esa es una aplicación donde ustedes graban su voz y comparten ese link ahí en la discusión para demostrar que han estado practicando lo que dice. Al final de cada video, les da la indicación de lo que va a ser la discusión. Entonces, cada vez que ustedes terminan de ver un video, dice ahí qué es lo último que tienen que hacer y agregarlo ahí en la discussion box. No es obligatorio, pero como les decía, es una práctica para ustedes. Entonces, eso que les pide de Vocaro significa que ustedes pueden grabar sus voces y luego compartir ahí para que si alguien después revisa o alguien ve eso que ustedes han trabajado, pueda ver la práctica que ustedes tuvieron. That's it. No es que sea una obligación. Teacher, he intentado grabar y cuando lo intento escuchar no se escucha nada. No sé si es normal o es mi audio. Con Vocaro. Vocaro, ah, creo que se llama. No sé, yo creo que es porque varios, yo he escuchado varios y si se escucha, no sé si será un problema con los permisos que le ha dado a la aplicación. Tal vez no le dio permiso de acceder. Tal vez podría revisar los permisos. Sí, ¿sí le dio permiso? Antes de empezar a grabar me decía permitir o denegar. Yo le dije permitir y ya de ahí empecé a grabar. Ya cuando lo quise escuchar, no se escuchaba nada. Entonces, mejor ya ni compartí el link porque iba a compartir un audio sin nada. Entonces, lo que podemos hacer es que siempre les escribe a los de soporte técnico de inglés corporativo, les comente ese caso y ellos le pueden ayudar ahí o indicar qué puede ser, ¿verdad? Porque si es un problema como técnico, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a darle la palabra a Beatriz que tiene la mano levantada. Good evening, teacher. Good evening. Quisiera consultarle que vi mi progreso en la plataforma. Diga. Pero me sale en puntuación de problema en el Where Are You From, me sale 28.6 de 34.
lo revisé, pero todas las respuestas me salen bien. No sé si tendría que volverlos a hacer para que me dé los 34 puntos. Puede intentar volverlos a hacer, Beatriz, solo para verificar ahí y corroborar. Si después de volverlo a hacer le sigue dando ese puntaje malo, tome captura y me lo envía a mí o se lo envía a los de técnico de inglés corporativo para que puedan revisar tal vez si es un problema con la plataforma, porque a veces es problema con la plataforma, pero intente hacerlos. Mi consejo sería intente hacerlos una vez más y si no, nos envía captura, ¿ok? Ok, gracias. Okay. Bien, Miriam. Sí, quiero que no me sale la manita, entonces pongo ese. Ok. Con lo que dice la compañera de, ¿cuál fue la que dijo? Where are you from? Yo tuve mucho problema ahí y también me daba que me hacía falta el porcentaje, ¿verdad? Para completarlo, y lo volví a revisar y que también tenga cuidado con algún punto o con alguna, el apóstrofe, porque a veces se lo ponemos de una manera y en la computadora está como configurada de otra manera para el apóstrofe, y a veces eso tiene mucho que ver. Y lo borré muchas veces, actualicé la página, pero al final me di cuenta que era por el apóstrofe. O sea, cositas muy sencillas pueden hacer de que nos den el error. Ah, ok. Muy bien, Miriam. Gracias por el comentario. Sí, puede ser eso también. Como dice Miriam, que hayan puesto un punto diferente y sí se las toma buena, pero no completamente buena, sino que al final les da un puntaje ahí como con error por ese aspecto. No sé si se acuerdan el 2.10, en el 2.10 que todos tuvimos problemas, ¿verdad? Que era que el punto al final no llevaba en esa sección, porque recuerden, la plataforma es algo predeterminado, entonces no califica así como en la PAES, digamos, que medio se sale uno de las rueditas estas y ya está mala la respuesta. Ok, gracias Miriam. Dígame Jocelyn. Jocelyn. Yo dándole respuesta a lo que Fernando comentaba, del error de, creo que así se llama la plataforma. A mí me dio al error que no se escucha nada cuando supuestamente nada más actualicé la página y ya me volví a grabar y ya se escuchaba. Y también quité toda entrada de audio, como por ejemplo audífonos, lo grabé el sonido de la computadora y ya salía el audio, ya se escuchaba lo que había grabado. Ah, ok, perfecto. Diría, Fernando, eso. Ok, gracias Jocelyn, muy buen comentario. También puede ser eso, Fernando, que también la entrada de audio que le está dando cuál y actualizar la página, ¿verdad? Ok, muy bien. Miren, ustedes solitos se van ahí contestando los problemas. Claro, porque ustedes han pasado por esto. Y tal vez alguno ya hizo eso y le salió de otra forma, intentó de otra forma y eso es bueno, ¿verdad? ¿Algún otro comentario que tengamos antes de iniciar con los temas del día de hoy y con la práctica del midterm? Yo tengo una pregunta. Diga, Gabriela. Sí, ya está. Solo hoy tenemos para hacerlo en la sesión 3. Sí. Ok, gracias. Okay, so just today, solo como les mandaron en el mensaje, tenemos hoy hasta la medianoche para completar eso, porque ya después vamos con la section 4 y section 5, y eso las tenemos que completar en las 2 semanas que vienen, ¿verdad? Así que es importante de que terminen eso el día de hoy. Okay, so después de esos comentarios, welcome to the class, bienvenidos y bienvenidas de parte de Inglés Corporativo y mi persona como siempre. Vamos a iniciar la clase. So el día de hoy va a ser una clase pues normal, como pues usualmente es. Voy a explicar unos temas, pero no me quiero enfocar tanto ahí porque el propósito del día de hoy es como resolver el midterm. O sea que si ustedes ya lo resolvieron y quieren como corroborar algunas cosas, hoy lo vamos a hacer. O si ustedes no lo han terminado de resolver, pues hoy les va a servir para que puedan ver ahí algunas respuestas. Pero también,
cuando les diga cuál es la respuesta en este o algo así, ustedes me van a decir tal, pero yo les voy a preguntar, ok, tal, pero ¿por qué? Ok, no simplemente es como que, ah, no, de chiripa me salió, teacher, es que no, le mandé un mensaje a no sé quién y me dijo que así la tenía, entonces yo así la puse, ¿verdad? Ok, so, como por ejemplo, cuando a mí me escriben, teacher, ¿cuál es en tal cosa? Y yo les digo, ¿pero qué tiene? ¿Cuáles opciones has intentado primero? Que quiero ver lo que me manden ahí, ¿verdad? Esta, intenté esta, esta y esta y no me dio. Y yo le explico, ah, mire, está saliendo mal por esto. Pero a veces me mandan, ya intenté y no han intentado. Y quieren que yo les dé la respuesta. So, that's not okay, okay? So, let's get to it. Voy a compartirles mi pantalla. A ver, no es correcto ahí. Vamos a iniciar con una actividad para practicar los números. So, yo les voy a decir números y ustedes los van a enviar al chat, ¿ok? Entonces ahí en el chat pónganlo privado para inglés corporativo, de una vez ya pongan predeterminado ahí para inglés corporativo. Yo voy a decir un número en English, obviously, y ustedes lo van a escribir en números, no en letras. Después va a ser en letras. Primero lo van a escribir en números. Entonces lo que van a hacer es, for example, I say 15. Esperan. Y cuando yo les diga que lo manden, yo voy a decir send it. So, 15. Send it. Y ahí todos van a dar enter y van a enviarme el número que yo he dicho. Otro ejemplo, yo digo 30. Oh, 30. Esperan. Send it. Y ustedes envían el número cuando yo diga send it. ¿Ok? ¿Qué significa envíenlo? Send it. So, ¿entendieron lo que vamos a hacer? ¿Entendieron la práctica que vamos a realizar? Yes. Ok, excelente. So, ¿listos? ¿Listas? Ready? Here we go. 13. Send it. 14. Ok. El número que yo dicté fue 13. Por lo tanto, si usted me mandó ese número, está en lo correcto. Menos 30, no, ¿verdad? Que alguien me mandó menos 30. Menos 13, perdón. Ok, ese es el primer número que he dicho. Voy con el siguiente. 40. Repito una vez más. 40. Send it. Esperen que yo diga send it para que lo envíen. Teacher, excuse me, please. I send in number or letter? No, ahorita solo son numbers, just numbers. Numbers, okay. Yes. Okay. The second practice, la segunda práctica, second practice is going to be names, los nombres de los números. Names, okay. So, esperen a que yo diga send it, porque esta vez solo dije 40 y todos boom, 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 boom en el chat. Okay, so, 40. Si escribieron así, it's correct. Now let's go with 15. Repito, 15. Send it. Pareciera que no, pero sí hay un pequeño problemita ahí. Yo les dije, el estrés. El estrés es el que nos ayuda a identificar. Si ustedes escribieron este, es correcto. No todos me lo están mandando. Me estoy perdiendo de algunos. No crean que no me doy cuenta. Ok, so vamos con el siguiente. It's number 70. Send it. What? Okay. Si usted mandó este número, es correcto. You're right. Let's go now. Next number, siguiente número, it's number 60. Send it. Okay, muy bien. Ah, todo iba bien. Ya cayó el primer error. What? Okay, si usted escribió this number, it's correct. Okay. Let's go with the next one. 80. Send it. Mm-hmm.
Ajá, muy bien. No hay errores hasta el momento. Ok. ¡Ah! Ya llegó el primero, me dolió en el corazón. Ok. Si usted escribió ese número, that's correct. 80. Ok, vamos con el siguiente. 14. Send it. Muy bien, muy bien, muy bien. Yes. Adrián, ¿y ese número? Los estoy leyendo todos, no crean que los mandan y yo no estoy viendo. Claro que los estoy leyendo. Ok. Si usted escribió ese número, es correcto. Ah, ok, Adrián. Ok. 14. Ok, y ahora sí, vamos a ir con nombres de números. Ok, ok, ahora sí, prepárense. Listo, ya vi que se pusieron ahí nerviosos, pero no, relájense, relájense. Vamos a ir con los nombres. Ok, yo voy a poner aquí el número y ustedes lo tienen que poner en letras allá, ¿verdad? So, el primer número que vamos a practicar es este. Uy, qué cortito se ve. Aquí sí, mándenlo. Cuando lo tengan listo, ya mándenlo. Ay, ustedes son una cosa, pero bien bárbara. Si ustedes son de mi época, nunca vieron Los Chicos del Barrio. No. Miguelón decía eso. Una cosa, pero bien bárbara. Si usted escribió eso, correcto. Yes, that's right. So let's go with the next one. The next number, it's 15. Bravo. Wow, qué rápido son. You're pretty fast. Okay. Hasta el momento no hay errores. Estoy contenta con eso. No hay errores. Okay. If you write this number, that's correct. Okay. The next number, it's number, vamos a ponérsela difícil. Wow, bien, bien, bien. Ahí está el error que yo sabía que iba a pasar, ya lo enviaron. Okay. Ok, sigo esperando, faltan. Ah, ya otro se volvió a equivocar. Ok, so this number can be written in two different ways. You can also say A, or you can say 1, right? And then you have to say 100. Pero no podemos escribir solo 100, porque 100 es como sin números, solo 100, 100, 100 nada. Entonces es un 100 lo que debería ser primero, ¿verdad? So, vamos con el siguiente. El siguiente número va a ser... Ok, yes. Recuerden cómo les dije que se unía a eso. Tengo variedad de respuestas en este, por lo visto. Ok, ok. Ah, what? Hilma, creo que es el autocorrector. Creo que el autocorrector le hizo eso. Sí, ¿verdad? Sí, el autocorrector. Estoy viendo una gran variedad de respuestas en este caso. Incluso, ok. Ok, creo que aquí va a haber algo raro el día de hoy. That's how it's written. 45. Uy, 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 uy. También a mi corrector. 45. Ok, ¿qué pasó?
aquí hubo una gran variedad, por eso me quedé pensando un rato, porque me estaban escribiendo así, porque viene del 4, entonces ha de ser 40, ¿verdad? No, es 40. Otros me escribieron esto, que me quedé yo, ¿what? ¿Así me lo escribieron? Right? So, ya vi dónde tenía que atacar primero. Ese tendría que haber sido mi material pesado. Ok, vamos con el siguiente. Uy, no, esperen. Tarararana, este es el último, así que vamos a pensarlo bien. Ya me enviaron 3 respuestas diferentes ustedes. Ajá. What? Okay. Bueno. Apúrense. Bueno, no, porque si no le voy a dar respuesta a los otros. Envíenlo. Hasta cuando cuente 3, de ahí yo voy a dar mi respuesta. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ok. So, the correct answer is 500 and... Uy, ¿qué pasó? No me hagas eso. 500. Y algunos ya se quedaron como... Ay, es que eso es lo que se me olvidó. 507. Ok. So that is the correct answer, 507. Algunos me lo enviaron con un guión, algunos me lo enviaron unidos, algunos me pusieron 570, algunos me pusieron 100 aquí en lugar de 100. So, yeah, variedad de respuesta. Pero cada quien ya ve ahí el error y dice, ah, ok, ahí es donde me equivoqué, lo voy a corregir. Bien, ya me gustó esta actividad, pero tenemos que pasar a lo siguiente. Esto ya lo habíamos visto un poco, pero lo voy a volver a explicar porque I have to explain it. So, for example, recuerdan que estuvimos viendo las double H questions with B, las preguntas doble H con B, ¿verdad? So, ¿cuál es la diferencia de una pregunta que yo hago solo con el verbo to be y una pregunta a la que le agrego una palabra doble H al inicio, double H? Que con el verbo to be solo son preguntas como de sí, ¿no? Uh-huh. En cambio ya con ella ya se puede obtener más información de la persona a la que se está preguntando. Exactly. Good job, Fernando. Well explained. Muy bien explicado. So, these are open questions. Si a ustedes le hacen una de estas preguntas, usted no va a contestar, yes, I am. No, I'm not. Le dicen, what is your name? Y usted dice, yes, I am. Pues, yeah. ¿Cuál? ¿Usted se llama Yes I Am o cómo? Right? So, what is your name? So, my name is Diana, or I can say I'm Diana. So, that's an answer. How are you? No, I am not. So, like, what? No tiene sentido. Es una respuesta que necesita como I'm fine, I'm doing good, thanks for asking, good and you, so, ¿ok? Son respuestas. So, recordábamos que teníamos todas estas que podíamos hacer y estas son preguntas fáciles que podemos hacer con el verb to be, right? So, what is your name? Estos son les estoy dando estos tipos de preguntas porque me hacían otras como where do you live? Y where do you live ahí ya no tiene no es con el verbo to be. Claro, es una pregunta con doble H, pero no con el verbo to be. Entonces, en todas tengo que identificar mi palabra doble H, claro. Pero también tengo que identificar el verbo to be, que es el importante en cada caso. So, for example, this, is, are, is. ¿Se fijan? Entonces, en cada caso, yo tengo el verbo to be ahí agregado. ¿Ok? So, voy a hacer una actividad con esto. Pero si no logro hacerla el día de hoy, la vamos a hacer el lunes porque tengo que pasar al midterm. Entonces, no puedo entretenerme mucho ahí. Voy a poner aquí... actividad preguntas Monday y lo voy a pegar aquí porque si no
No sé si a ustedes les pasa. Yo a veces tengo la memoria de Dory, la de Buscando a Dory, Buscando a Nemo también. Ok, good. So, vamos a pasar a la siguiente parte, interviews, que es eso lo que iba a hacer, pero no lo vamos a hacer en este momento. Ahora vamos a hablar de adjectives, guys. So, we were talking about adjectives, y realmente hemos hablado de adjectives sin que ustedes se den cuenta. Entonces, so, now what I want you to do is to think, que piensen qué es un adjective. Voy a leer este concepto, pero quiero que ustedes piensen en ejemplos. ¿Qué le puedo dar de ejemplo a la teacher de un adjetivo? So, adjectives. It's a word that gives information about a noun. A noun is the name of a person, thing, or animal. So, deme un ejemplo de un adjective. The cat is black. The cat is black. Okay, very good. Fernando. Perdón, ¿se cortó el audio? Dígame. He is tall. He is tall. Okay, thank you very much, Fernando. So, ¿alguien más otro adjetivo? My neighbor is talkative. Talkative. Oh, wow. Mine is too. Creo que todos tenemos ese problema con los vecinos, ¿verdad? So, my neighbor is talkative. Very good. So, adjectives aquí. ¿Qué son adjectives? Miren todos los que podemos encontrar. Gigantic, lucky, new, joyful, heroic, sweet, exciting, curly. Curly es lo del pelo. Okay. Mi pelo es like curly. Por eso me lo amarro, porque si no... Curly, quiet, big. Ok, so, todo esto son adjectives. Y hay muchos tipos de adjectives. De hecho, el que me dijo Miriam, it's colors. El primer adjetivo que nosotros conocemos son los colors, right? So, no sé, teacher, ¿qué decirle de adjetivo? Claro, un color es un adjetivo. Porque ¿cómo voy a describir yo algo? So, like, my shirt is white. O a white shirt. So I'm describing something. I don't know, like this pen is silver, okay? Or whatever. So you have to describe with colors. Then we have another adjective that is number. Los numbers can be adjectives as well, porque describen también algo. Y su edad es un adjetivo suyo en inglés. De su edad no es algo que usted tiene, ya les dije, es algo que usted es. Entonces describe algo que yo soy. ¿Cuán viejo soy? Describe mi edad, right? So, vamos a hablar un poquito de adjectives y de diferentes cosas que se pueden hacer. Ahora, con esto que está aquí, esto puede ser un poco tricky. Tricky significa que... No, ¿qué hice? Qué feo. Ok, lo tricky significa de que puede ser que es confuso. Ok, puede haber muchos casos donde se vuelva confuso. So, vamos a ir acá. Deme un segundo, me escriben en el chat. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Llego y no me dan el siguiente. Ok, gracias Flor por avisarme. Ok, so, aquí guys, vamos en esto. Para decir los adjetivos, ok, voy a explicarlo aquí. Usualmente va el adjetivo antes de lo que está describiendo, ok. So, the blue car, el carro azul. Primero digo el carro en español y después digo qué color es. Pero en inglés es the blue car. The blue car. The red house. The happy family. The tall boy. The sad man. ¿Ok? Pero si yo voy a agregar el verbo to be para decir primero el nombre o para decir lo que voy a describir y luego utilizo el verbo to be para decir es, ¿verdad? De ser o estar, es. Entonces sí puedo agregar el adjetivo después del nombre. ¿Me explico? Primero el adjetivo, luego lo que describo. Solo si va el verbo to be, solo y solo si va el verbo to be, puedo poner el adjetivo después de lo que estoy describiendo. ¿Ok? ¿Yes? Excellent. So, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Voy a, por ejemplo, the blue car. ¿Cuál es tu carro? Which one is your car? Oh, the blue car. O the blue one. Ok, el azul. So, ah, ok. Pero si yo le digo, ¿cuál es tu carro? Y le digo, el carro es azul. Y la persona se va a quedar como, ah, ok. Yo te pregunté, ¿cuál es tu carro? No, y la respuesta es, escuchen bien ahí, eso quiero que lo entiendan bien. Si yo le digo a alguien, ¿cuál es tu carro?
Y me dice, el carro es azul. Pues sí, pero ¿cuál es tu carro? Right. Pero, entonces, en el, digamos, para responder con the car is blue, sería como, ¿cómo es tu carro? Yeah, like, what color is your car? Oh, my car is blue. ¿Qué color es tu carro? Oh, my car is blue. Y ahí sí tiene sentido donde yo, que yo utilice el verbo to be. Pero si yo estoy indicando que mi carro es el azul, entonces yo digo, oh, the blue car, ¿ok? O I live in a white house, ¿ok? I live in a white house. Yo vivo en una casa blanca. Pero yo no yo digo, yo vivo en la casa es blanca, ¿verdad? Yo no digo, yo vivo en la casa es blanca. I live in the house is white. Eso no tiene sentido. Utilizo el is, solo si voy a decir que, ah, aquella casa es blanca. That house is white. Distinto, ¿verdad? Entonces hay que entender cuándo voy a utilizar este. ¿Y cuándo voy a utilizar este? Y si no lo entienden tan fácil así, pues piénsenlo en su cabeza y digan, no, ¿verdad? Si lo digo así no tiene sentido. Si me están preguntando algo y yo digo con el verbo to be, pero es de esta manera, pues no tiene sentido, como les acabo de explicar. Lo que decía Fernando, ¿en qué caso lo puedo explicar así? Ah, ok, cuando me pregunten qué color es mi carro. Ah, my car is blue. Pero me dicen, ¿cuál es tu carro? Ah, the blue car, el carro azul. ¿Ves? Ahí tiene que ver un poquito la lógica, ¿verdad? En ese caso. Pero lo que quiero que, no quiero enredarlos tanto, lo que quiero que aprendan es que si no es el verbo to be presente, el adjetivo va before the noun, antes. But if we have the verb to be, it goes after the noun, ¿ok? Vamos aquí con algunos adjetivos en este caso. Tenemos aquí diferentes adjectives y los voy a presentar aquí en el momento. No voy a poder explicarles todo porque vamos a pasar allá. So, we have here anxious, naughty, stubborn, impatient, sensitive, intelligent, nice, nervous, emotional, bad-tempered, mean, eso es malo, distracted, es lo que no espero que ustedes estén, distracted, dishonest, rude, discreet, crazy, untidy, miren todo desarreglado. Cheeky, a ver, cheerful, o sea, este parece que está bostezando, pero está animando a alguien, vamos, cheerful, energetic, optimistic, pessimistic, yo no soy ni optimistic ni pessimistic, yo creo que estoy como aquí en medio, yo soy realista, a mí me dicen pesimista, pero yo creo que soy realista, si algo va a salir mal y lo digo. Luego tenemos unpleasant, que es como desagradable, talkative, calm, passionate, and proud. Quiero que elijan tres de estos y me los escriban en el chat describiéndose a ustedes, ¿ok? Usaríamos el I am. Yes, guys. No, yo solo utilicen los que ustedes son. Utilicen tres adjetivos que ustedes sean y solo escríbanlos así, en el momento. O pueden decir, I am anxious, naughty. Yo solo quiero que utilicen tres para la dinámica que viene después, ¿ok? Van a disculpar. So tenemos. Ah, qué interesante sus adjetivos. Okay.
Okay. Excelente, excelente. Los optimistas son los que siempre dicen que las cosas van a salir bien, ¿verdad? El optimista dice que la vacuna del COVID nos va a curar a todos y ya no nos va a dar el COVID. El pesimista dice que a todos nos va a hacer daño la vacuna del COVID. Los realistas, como yo, decimos, voy a dejar que se vacunen un poco y cuando vea dentro de 6 meses cómo les va, me voy a vacunar yo. Ahí me cuentan. Ok, very good. Ya vi varios adjetivos ahí, me gustan. So, yo me podría describir con... A ver, uno tiene que ver lo malo y lo bueno de cada quien, ¿verdad? I can be this, puedo ser este. No soy siempre y me cuesta, pero yeah, I can be that. I'm this. Esto definitivamente I'm this. Anxious, like all the time, all my life. Hasta me enfermo de ansiedad. Then I am... passionate, o sea, pero como apasionada por lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien. Y después podría decir, ¿qué otro? No encuentro el que yo quería. Quería decir funny. Porque me gusta ser graciosa, aunque todo el mundo dice que mis chistes no dan risa, pero ya. Yeah. Ok, so, ya hicimos esto. Ya les voy a explicar un poquito más de otra actividad que vamos a realizar, pero quiero pasar a lo principal. Así que si ustedes no lo han hecho, tienen que hacerlo en este momento, ¿ok? So, como vayan ahí a la par o vamos viendo cómo vamos trabajando. Vamos a pasar al midterm, guys. Los que ya lo hicieron, simplemente van a ir corroborando. Me van a dar respuestas, claro, porque ya lo hicieron. Pero quiero que me digan why, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta respuesta? So the first one, okay, tengo que compartir mi audio para que ustedes puedan. Okay, ahí está. So the first one is this. Right, so tenemos un audio y tenemos que ir contestando. Leamos las instrucciones. Listen to the conversation and select the correct answer. First name, vamos a ver cuál de estas es mejor para en el deletreo. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. Ay, como what's lo... your phone number, Sue? Okay, so we have this one. ¿Cuál era? Number 2. Second. Okay. So era Z-A-C-H-A-R-Y. A-R-Y. Vamos con el siguiente. Vamos a escuchar el phone number. It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. ¿Cuál es? 3. Number 3, okay. So let's go with the number 3, a ver qué dice. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Okay, so what is in the bag? Camera. Camera. Okay, very good. Vamos con la siguiente. No, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not.
Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Okay. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is. Where is the wallet? In the desk. Under his desk. Under his desk. Okay, very good. Vamos ahí. Todo bien. Todo correcto. Vamos aquí en la siguiente. So, me dice, complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with the possessives, mine, your, his, or her. Ok, so vamos a hablar de posesivos en este caso. So, la primera dice, Matt, Tony, this is my friend. Her name. Her name sería entonces, ¿verdad? ¿Por qué es her? Porque estamos hablando de ella. Exactly. So vamos con el siguiente. Jennifer is in. Estamos hablando de Jennifer, sería. Our class. English class. Ajá. Or, porque estamos hablando de nuestra clase. Quería decirle que está en nuestra clase de inglés. Or, ¿verdad? Podrían haber intentado con her primero, pero quería decirle que somos nosotros, ¿verdad? Tenemos Tony. What's your last name? Correcto. Ahí está, bien. Y este dice que ya lo tengo completo. Tengo que pausar esto porque si lo tengo completo. Ah, ok. Okay. Bien. A ver. Veamos aquí. Excuse me, these instructions, perdón. Fill in the blanks with the correct form of be. So, estamos hablando del verbo to be en este caso. Excuse me. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be que le corresponde a you es are, ¿verdad? Ok, no. I'm not. Isn't. Is. I'm not. No, I'm not. I'm not, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Significa no, yo no soy, dice. Ajá, y este ya lo habíamos resuelto. Ya habíamos resuelto esto. She's over there. ¿Qué significa over there? Por allá. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, aquí tuvieron varios problemas. Algunos me escribieron. ¿Cuál era aquí? It's nice to meet you. ¿Por qué utilizamos, a ver si alguien me puede explicar entonces, por qué utilizamos it's en este caso? A ver, quiero escuchar a alguien si tiene esa explicación. ¿Tin Marín de Dopingüe o por qué? Si no me equivoco, le está diciendo que es un gusto conocerla. Ajá, entonces como se está refiriendo a una cosa, que es el gusto, entonces se utiliza it, ¿verdad? Vamos a ver, correcto, estamos bien ahí en ese caso, vamos a pasar en la siguiente parte. Ok, dice, check the correct response, instructions, check the correct response, instructions, ok, very good. Goodbye, have a nice day. Thank you. ¿Cómo? Thanks you too. Thanks you too, okay. But why? ¿Por qué ponemos esa respuesta? Porque se está despidiendo. Ajá, ¿verdad? Entonces si yo pongo esa no tiene sentido, estoy saludando. Ni esta tampoco, eso es eso. See you later. Okay, bye bye. Lógico, ¿verdad? Hi, how are you? Not bad, thanks. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Como, no mal, gracias. Mm-hmm. Pero no le dije que bien tampoco, ¿verdad? Mm-hmm. Pero si le dicen, hi, how are you? Yo le digo, good night. ¿Y ya te vas? ¿Por qué? Hi, how are you? Nice to meet you too. No, ¿verdad? Pues por lógica sabemos que no. Good evening. Hello. Ok, denme un segundo. Cada vez que vayan a contestar, activan su micrófono y cuando yo voy a hablar, lo apagan, ¿ok? Porque si no, se distorsiona mi voz con los audios. Good evening, Beth. ¿Cuál sería? Aquí? Hello. Hello. How are you, Mr. Smith? Ok. Hello, how are you, Mr. Smith? Ok. Very good. Ahí estamos todo bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos a pasar aquí. Miren, cada vez que voy realizando uno, ya se pone el chequecito, ¿verdad? La siguiente dice, complete the questions and answers correctly.
What are... Ah, ¿se recuerdan de este tema que vimos? La diferencia, ajá. These. Mm-hmm. Muy buena pronunciación. Alguien lo dijo ahí. These, ¿ok? Una I un poco larga y un sonido de Z. ¿Y ese se pronuncia cómo? Más seco, ¿cómo? This. Así, seco. Y este es these, ¿ok? So, la respuesta aquí dice... They're earring, ¿ok? Me estoy refiriendo a que son, ¿qué? Pendientes. Exactly. Aretes. Aretes, pendientes, aritos, yes. So, tenemos el siguiente. Estamos hablando de un plural. Estamos hablando de sunglasses. Son plural. Entonces, obviamente, ¿cuál these utilizaríamos? Are these. Okay. Estos ambos son singulares, ¿verdad? Para empezar, este no es pregunta. Este sí es pregunta, pero no es plural. Entonces, obviamente, este. No. They are not. Mm-hmm. Otra vez porque me estoy refiriendo a los plurales. ¿Aquí? Is this? De nuevo estoy hablando en plural. Luego aquí. No, it isn't. ¿Y por qué es en? Porque la siguiente palabra comienza con una vocal. Exactly, because the next word starts with a vowel. Excellent, good job, guys. Vamos aquí arribita. Ups, ¿qué le pasó a mi mouse? Ok, ya casi terminamos. Ven qué rápido, esto del midterm es súper rápido. Las actividades ya casi son... Instructions. Look at the pictures and complete the conversation. Select the correct prepositions. So, preposiciones de lugar, estamos hablando ya. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves, guys? Where are the keys? They're on the briefcase. On, ¿verdad? Porque on significa encima. La siguiente dice, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. Is? Next to the briefcase. Ajá. The briefcase. Where is the newspaper? Where's the newspaper? It's under the briefcase. Under. Excelente. Are the books? ¿Dónde están los books? Oh, yeah. In front of the player. Excelente. Ok, siguiente. Instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Conversation 1. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we are. Correcto. Oh. I'm from Tokyo. Are you? Ok, no. ¿Y aquí cómo sería? We're not. Ok, no somos de ahí. So el otro dice. We're from Kyoto. Kyoto. Excelente. Vamos al último. Conversation 1. These instructions. Complete the conversations with double H questions by selecting the correct question. Ok, conversation 1. Look. Who's that? Okay. Oh, he's a new student. Estamos hablando de una persona, por lo tanto es who, ¿verdad? No puedo decir what, o bueno, no, lo demás no tiene sentido. I think his name is Shin Ku. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, ya que estoy viendo la respuesta? What's his name? Exactly. Aquí, he's from China. Obviamente estoy preguntando. Where is he from? Excelente. So, y ustedes haciendo eso, así de fácil, así de sencillo, han terminado el midterm. Así, rápido, ya, se acabó. Okay. ¿Cuánto nos tomó? ¿Alguien tomó el tiempo? ¿Cuánto nos tomó? Menos de 15 minutos. 8 minutos, ¿ven? O sea, esto es like... Sí, con 41 comenzamos. Ok, so miren, y así, se nos fue, boom,
rápido. Entonces, no es cosa del otro mundo si ustedes me han estado poniendo atención o me he dado a entender, porque a veces es uno que no se da a entender. Entonces, esto es una actividad fácil de realizar. Entonces, esto mismo que tengo aquí, más los otros ejercicios que tendrían que haber venido haciendo ya de los knowledge checks, son lo que tienen que tener finalizado. You have to be done with that by 12. A las 12 de la noche tiene que estar todo eso terminado y todos sus nombres tienen que aparecer ya actualizados con estos temas. ¿Ok? Y ya que nos quedó tiempo, entonces sí voy a hacer la actividad. No se me va a olvidar de esta actividad. Bueno, vamos aquí. So, denme un segundito. Les comparto mi pantalla. Toman captura si pueden porque tenemos tiempo para hacer esto. Ok, ahí está. Un segundo, cargando. So, van a ir con esto a hacer una entrevista a sus compañeros. ¿Ok? So, y van a hacer unas entrevistas algo random. O sea, que yo les voy a dar como 2 minutos para entrevistar a sus compañeros y luego los voy a sacar de la breakout room y los voy a volver a meter en otra breakout room. So, van a ser rápidas y van a ir cambiando de compañeros. So, anoten ahí, what is your name, how are you, how old are you, what are you from, what is your favorite color, who is your favorite singer, okay. Elija 3 preguntas que le va a hacer a su compañero y su compañero le va a hacer otras 3 preguntas a usted, porque no se pueden hacer las 7. 3 preguntas y 3 preguntas, 1 minuto o 2 minutos en la breakout room, lo saco y vamos a otra breakout room y así, ¿verdad? Hacer esto bien movido ahorita. ¿Ya lo tienen todos? Yes. Ok, eso significa yes para mí. Si no me contestan es yes. Ahí está. No me podía explicar la última, la 7. Ah, ¿por qué es tu cantante favorito? ¿Quién es tu cantante favorito? Ah, ¿por qué es tu cantante favorito? Eso es lo que significa. Ah, ok, gracias. Bye. Vamos, let's go. Hello. Hello. Who is your favorite singer? Hello. Oh, my Hello. Favorite singer. Singer. Okay, me pregunta a mí cuál es mi cantante favorito. Who is your
Yes. Okay, my favorite singer is, let's say, Bruno Mars. Why is he your favorite singer? I don't know, because he's stylish. Stylish, yes, and he's funny and versatile. No sé cómo decirlo. Versátil, es muy versátil en su música, ¿verdad? Okay, so that was good. That was a good activity. So vamos con otro breakout room. Voy a volver a crear las breakout rooms y los voy a añadir con alguien más. Le va a tocar con alguien más, okay? Vamos. Ahí está. Luis, ¿no le llegó la invitación? Gilma. Gilma, ¿le llegó la invitación? ¿La están esperando? No. ¿No le llegó? No. Vale, le voy a enviar la invitación de nuevo, pero no se una. Cuando yo le diga, se une. Ahí no se una, no se una todavía. Ahora sí, únase ahí. Ok, so hasta ahí llegaremos con la actividad, guys, porque ya me agarró el tiempo para la próxima clase. Pero vamos a seguir así haciendo estas entrevistas mañana, mañana, ni modo que mañana. Que okay, el lunes, un Monday. Recuerden que la clase va hasta el Monday. So we're going to do this activity on Monday, pero ¿le gustó? Sí, esta actividad sí. Es más divertido cuando tenemos más tiempo para andarse moviendo y platicando con más personas. Ok, so vamos a hacer esa actividad un Monday y también vamos a hacer una actividad con los adjetivos, así que no se pierdan la clase on Monday y trabajen. Recuerden que hoy tienen que tener eso de la unit, de la section 3 terminado, ¿verdad? So that's very important for today. That will be it for today. Eso sería todo por hoy y nos vemos
On Monday, recuerden, Monday, no mañana, on Monday. Bye bye, guys. Bye. See you on Monday. Bye. Goodbye. Have a nice weekend.